con la Ley 1978 de 2019 para la modernización del sector TIC, estamos conectando a todos los colombianos en todas las regiones del país y nos preparamos para el futuro al formarnos como líderes de la Cuarta Revolución Industrial. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 grandes cambios que se han logrado con la Ley de Modernización del Sector TIC. 1. Mayor inversión privada y mejor conectividad móvil. Con la ampliación del plazo de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, la inversión privada se ha incrementado y nuestro país se está consolidando como un líder en materia de conectividad móvil. 2. Soluciones para las zonas más apartadas del país. Con un mayor despliegue de infraestructura, se han brindado soluciones acordes a las necesidades de las regiones, llegando hasta los lugares más apartados para conectarlos con el mundo. 3. Un sector con estándares internacionales. Con la nueva Comisión de Regulación de Comunicaciones, el sector garantiza su certeza jurídica, reafirma su institucionalidad y se ajusta a las dinámicas del mercado global. 4. Fortalecimiento de la radio y televisión pública. Con una mayor inversión se ha impulsado la creación de contenidos de calidad, multiplataforma y la participación de más colombianos, reafirmando la importancia de los medios públicos para la educación y la cultura. 5. Inclusión y protección de los derechos de los colombianos. Con mayores y mejores servicios TIC para todos los colombianos, el gobierno garantiza con esta ley igualdad en el acceso y generación de oportunidades a todos los sectores de la población para la construcción de un mejor país. Conectividad es equidad.